Hola amigos de Welding from Perú, mi nombre es Ángel Antonio Uriarte y el día de hoy estamos con un nuevo video. El día de hoy tenemos aquí a Maribel, quien ella nunca ha soldado en su vida, pero el día de hoy vamos a ver su progreso de aprendizaje en tan solo 3 uniones de soldadura. Cuéntanos Maribel, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo me dedico ahora por el momento en el hogar. Como ya saben, todo lo que se hace en el hogar, cocinar, planchar, lavar y todo eso, ¿no? Pero siempre me gustó soldar, miraba cómo soldaban y siempre me llamaba la atención. Y hoy voy a hacer este sueño hecho realidad, de poder agarrar la soldadura, hacer al menos un pequeño cordón por el momento y más adelante de repente pueda ser mejor que el maestro. Muy bien, ahora piensas en superarme entonces. Claro. Muy bien, yo me voy a sentir muy orgulloso de que alguien que empieza a aprender aquí con nosotros supere al maestro, ¿no? Como se dice. Bien, entonces ya tenemos todo preparado, ¿no? Tenemos acá unos cortes de material, lo cual vamos a unir. Vamos a puntearlos y para que Maribel pueda hacer sus prácticas en 3 oportunidades que le vamos a dar. Acá voy a hacer una demostración uniendo estas planchas. Vamos a trabajar con electrodo de 3.32 de 2.4 milímetros de diámetro. Y bueno, pues manos a la obra, ¿no? Bien, nosotros no debemos tenerle miedo a hacer soldadura, ¿no? Soldar es nuestra pasión y lo único que sí debemos tener es respeto, ¿no? Porque la soldadura, como ustedes saben, produce ciertos efectos en nuestro cuerpo, lo cual hay que protegerse, tener un mandil, tener un respirador también, que es importante para los humos. En este momento no vamos a usar porque no vamos a desarrollar soldadura continuamente durante todo el día, sino son unas pequeñas muestras. Y por el tema del video, no nos va a permitir expresarnos bien con el respirador. Entonces, eso sí le recomiendo usar siempre su respirador con filtros para humos. Tenemos aquí una careta fotosensible digital, lo que le va a permitir a ella con más facilidad iniciar el cebado del arco sin estar fajando, ¿no?, la careta. Entonces esa careta la vas a utilizar tú. Y como ven, ya tiene sus guantes colocados. Y le vamos a demostrar aquí, ¿no? Con este portaelectrodo que no tiene cable todavía, vamos a explicarle un poco el detalle de cómo agarrar la posición en un ángulo de entre 70 y 80 grados. Y vas a tener que llevarlo en este movimiento, lento, hasta que se vaya consumiendo el electrodo, ¿no? Aquí en la explicación te va a parecer un poco fácil, pero al momento de hacerlo, ahí vamos a ver. Entonces, agarramos un electrodo 3.32, 2.4. Vamos a explicarle un poco cómo va a iniciar el cebado del arco, ¿no? Estos electrodos, pues, para utilizar el electrodo se inicia con un raspado, como si encendieras un fósforo, ¿no? Un cerillo, como se dice. Haces este movimiento y levantas el arco y continúa soldando, ¿no? O sea, tengo que hacer así. Tienes que hacer el raspado. ¿Para que pueda? Para que puedas iniciar el arco, ¿no? Esta celulosa, como le dicen, el recubrimiento, al momento de hacer contacto, se va a romper y va a comenzar a soldar, ¿no? Y cuando se te pega, lo único que tienes que hacer es este movimiento para poder quebrarlo, ¿no? A veces se te va a pegar, por eso es necesario que el electrodo esté un poco caliente para que inicies un buen cebado del arco. Lo que vamos a hacer aquí es calentar un poco el electrodo, ¿no?, para que arranquemos acá a soldar. Entonces vamos a prender en nuestro pico Wellboy en 75 amperios. Vamos a trabajar porque es un electrodo de 3.32, 2.4 milímetros, requiere 75 amperios para trabajar, ¿no?
Entonces le voy a hacer una demostración acá cómo va a empezar a sudar. Y de ahí ella va a continuar el... No sé si quiero verlo. Ya tenemos. La luz se distorsiona bastante la luz. Hemos hecho un primer cordón, ¿no? Entonces ahora ella va a continuar aplicando lo que ya ha visto, supongo que ya ha mirado lo que hemos hecho. Ya sabes, el arco. El ángulo tiene que ponerte en esta forma, nada más. Esta es la forma. Ahí. Creo que lo dije esta forma. Continúa ese cordón que yo estoy haciendo, continúa. Ya. Suéltalo, suéltalo. Raspa como fósforo. Raspa como fósforo y levanta. ¿Ah? Es que mande el otro. ¿Ya ves cómo es difícil? ¿Ya crees que es fácil? Ya lo tomó el otro todito, totalmente. Ok. Se saca la chispita, ¿no? También más esto. Ha podido encender el arco y ya más o menos está dominando. Entonces vamos a hacer un cordón acá, el último, para comenzar a hacer nuestras pruebas ya. El ángulo, mira el ángulo que no está manteniendo. Un poco más acá. Ahí. Pero así es, pues. Ya, ahí, ahí, continúa, ahí nomás, mantén, no, no, no levantes mucho, vaya bajando como que va consumiendo. Pero derecho tiene que llevarlo. Entonces, yo voy a hacer la demostración aquí en estas dos piezas unidas. Lo voy a soldar para que pueda ver, observando cómo voy a hacerlo, para que tú también lo hagas acá en estas piezas de acá. Son tres oportunidades que tú vas a poder soldar y vamos a ver cuál te sale mejor, ¿ya? Si lo puedes hacer, porque todo se puede lograr. Solamente hay que tener dedicación y paciencia. Vamos a ver cómo. Me duele el hombro, me golpea. Ya. Hemos hecho la primera unión. Ustedes pueden apreciar. Y así tienes que hacer la unión. El material, vamos a bajar un poco porque estaba muy alta. En 65 yo creo que lo vamos a hacer bien. 65 amperios para este electrodo de 3.32. Vamos a soldar esa unión. ¿Verdad? Dale. Ya dale. Dale tu primera vez. Ya, basta. Ya hizo su primera soldadura, pero no le atinó, miren. Le ha dado por un costado. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo le va a ir? Dante bien. Dale.
Ya, y esta es su segunda oportunidad que tuvo. Se va muy... Mejor que la defensa. La idea es que ya lo lleve recto, que se quita la línea. Ya, a ver si lo va recto. A ver. En la tercera oportunidad ya parece que le está saliendo. Muy bien, la experiencia que tuvo Maribel ya al menos se acercó un poco más a la soldadura de lo que nunca había soldado. Miren su progreso, lo que hizo en una primera oportunidad. No le atinó a dar muy bien por un problema de visión que tuvo. No podía ver muy bien porque tenía todavía la careta nueva. Un plástico todavía tenía puesto. No se había percatado de eso. En el segundo cupón o muestra, ya vemos que sí le ha dado, ha fundido el material. Pero aún lo hizo el cordón un poco desviado, ¿no? En el parte del medio ya se desvió. Y en el tercer cordón ya vemos que lo hace derecho, ¿no? Derecho y funde los dos metales. Quiere decir que ya en una tercera, en una cuarta o quinta oportunidad ya va a poder hacerlo mucho mejor. Porque de eso se trata la soldadura, ¿no? De ir mejorando cada día. Porque con la constante práctica es donde tú te puedes convertir en un gran soldador, ¿no? La práctica hace al maestro y eso es indiscutible. Entonces, Maribel, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Bueno, al principio me sentí un poco muy frustrada, que no me salía bien la soldadura, pero ya en el último, yo creo que sí, ya un poquito, como ya veía un poquito mejor, al momento de soldar, ya lo hice un poquito mejor, yo creo que más adelante voy a hacerlo mucho más mejor. Esto recién comienza y tienes mucha oportunidad todavía para seguir mejorando, y vas a seguir aquí mostrándonos un poco más de lo que puedes hacer, ¿no? Sí. Entonces, decirles a todos ustedes que este video es para mostrar cómo una persona que jamás ha soldado en su vida se puede ir metiendo al mundo de la soldadura de esta manera, ¿no? Agarrando la práctica. No es una cosa que te va a salir ahorita nomás, hay que tener mucha paciencia y querer lo que haces, ¿no? Si tú quieres lo que haces, todo lo demás viene por sí solo. Bien, amigos, cada vez más en nuestra comunidad las mujeres se están inclinando por el gusto a la soldadura, y en esta oportunidad Maribel es un ejemplo de que más mujeres también pueden hacer este trabajo, ¿no? Y sí lo va a poder lograr. Entonces, cuéntanos, Maribel, tu experiencia. Me siento muy feliz por haber salido de la rutina, de estar en la cocina, ya saben, cocinar, lavar y todo eso, ¿no? De lo que hacer de ama de casa. Y hoy salí de la rutina a hacer esa soldadura. Me siento muy feliz. Bien, amigos, no se olviden de darle like a nuestro video. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Para que estén atentos a nuestro próximo video. Muchas gracias.